12 meses transcurridos, con carraño y chayamón, con cultura y deporte, todo en solidaridad. Bienvenidos entonces al lanzamiento oficial de la 21ª edición del Pauca Raimi Peguche Tío 2016. Saludamos a los distinguidos vocativos que nos honran con su presencia. Señor Fabián Maldonado y señora Leslie Cotacachi, en la presidencia del Pauca Raimi Peguche Tío 2016. Licenciado Segundo Terán, vicepresidente del Pauca Raimi Peguche Tío 2016. Ingeniera María Gabriela Jaramillo, viceprefecta de la provincia de Imbabura. Señor Juan Carlos Lema, director zonal de cultura de Imbabura. Ingeniera Paulina Bercuter, directora distrital del MIES. Además tenemos la presencia del abogado José Manuel Quimbo, concejal del Cantón Otavalo, en representación del alcalde, abogado Gustavo Pareja Cisneros. Ingeniero Guido Perugachi, gerente de la empresa pública Cuicocha, Cantón Cotacachi. Señor Francisco Campo, vicepresidente y delegado de la presidenta del GAD parroquial, Miguel Egas Cabezas. Autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, directores, coordinadores y equipo técnico del Pauca Raimi Peguche Tío 2016, expresidentes, medios de comunicación y público en general, sean ustedes bienvenidos. Señor Juan Carlos Lema, director zonal de cultura. Ingeniera Paulina Bercuter, directora distrital del MIES, abogado José Manuel Quimbo, concejal de Otavalo, ingeniero Guido Perugachi, gerente de la empresa pública de Cuicocha, señorita Matilde Gramar en su representación, el señor Francisco Campo, vicepresidente del GAD parroquial Miguel Vegas. Muy buenos días en primera instancia. Quisiera saludar a la comunidad de Peguche consecutivamente. De una u otra manera, agradezco a todas las personas que se han dado cita en esta mañana demasiado importante, trascendental para la comunidad de Peguche, ya porque por el asunto de que el Pauca Raimi Peguche Tío 2016 de alguna manera da su inicio formalmente. Más que agradecerles, también quisiera darles una bienvenida muy formal, muy calurosa y sobre todo con todo el cariño a las personas que se han dado cita y a los visitantes también. No está por demás agradecerles también al equipo humano que tenemos para esta edición. Detrás de mí hay mucha gente que está trabajando, hay muchos jóvenes, mucho talento, personas, expresidentes y de una u otra manera incluso personas que están asesorando a la producción de esta nueva edición del Pauca Raimi. De una u otra manera quisiera sintetizar o resumir la manera de cómo se está llevando este año el Pauca Raimi, los cuales quiero mencionar. Tenemos el componente deportivo, a cargo tenemos también al señor Antonio Lema como director de la parte deportiva del Pauca Raimi 2016. Tenemos consecutivamente la parte cultural, tenemos también el componente educativo y el componente turístico. Gracias a la aportación de muchas amistades, incluso de la misma comunidad, hemos tratado de presentar de alguna manera o dar un giro total a las festividades de Peguche. Tenemos el plato fuerte, por así decir, la presencia de un artista de talla en realidad internacional. La presencia de Alfa Blondi para nosotros ha sido un trabajo de más de 3 años. Lógicamente no en el sentido del Pauca Raimi, pero beneficiosamente el Pauca va a poder disfrutar de este artista que de una u otra manera nos da un aliento y unas ganas y una energía de alguna manera de ponernos o posicionarnos como un festival a nivel internacional.
Hemos recibido un montón de comunicaciones en los días pasados de que hay mucha gente de Perú, de Colombia y todo Ecuador que se quieren volcar a Peguche. Eso para mí es un indicador demasiado importante, por lo cual de ahora en adelante creo que como comunidad de Peguche tenemos que estar más de alguna manera preparados para recibir a estos artistas incluso y trascender más aún. En ese sentido, como desde la presidencia, aparte de agradecerles, pues doy la bienvenida a la nueva edición de Empau Carraimi 2016 y muchas gracias. Primeramente reciban un saludo de parte del licenciado Pablo Jurado Moreno, prefecto de la provincia de Imbabura. Decirles que para nosotros como representantes y autoridades de la provincia en la prefectura de Imbabura, es un honor compartir con ustedes esta fiesta, este día tan especial para ustedes y también para nosotros. Sabemos que esta fiesta tiene una connotación especial, es la fiesta del florecimiento, y tiene una connotación especial porque sabemos que en esta temporada, en esta fecha, muchas de las familias se unen, muchos hijos de ustedes conocen a sus primos, mucha familia de ustedes, sus madres, sus padres, conocen a sus esposas, pues muchos de ustedes también han tenido que ir a otros países para que esos países conozcan nuestra cultura, conozcan de Otavalo. Por eso siempre digo, ustedes son nuestros mejores embajadores y ahora pues nos dan un gran ejemplo de trabajo. Este evento tiene una organización magnífica, espectacular, y quiero felicitar personalmente este día a ese liderazgo de nuestro querido presidente Fabián Maldonado, que conjuntamente con Leslie y Segundo Terán, gracias a todas las instituciones que se han unido, porque no sería posible sin el apoyo y la voluntad de todas esas instituciones y de las organizaciones. Por supuesto, qué gran ejemplo nos dejan ustedes de esa organización y de ese trabajo desinteresado solamente por lograr y hacer posible un sueño. Fabián, yo sé que alguna vez en tu vida tú tenías este sueño y lo querías plasmar. Yo sé que querías que esta fiesta sea especial, yo sé que querías marcar la diferencia y permíteme felicitarte porque lo has logrado. Desde la prefectura de Imbabura reafirmamos nuestro compromiso de trabajo. Cuenta con nosotros, las puertas están abiertas. Felicitaciones y todos vamos a gritar. ¡Que viva el Pau Carraimi! ¡Que viva! ¡Gracias! Maldonado, mamá de Tocotacachi. Y que una mañana para esta chaya chipanchi. Querida viceprefecta de Imbabura, a nuestro amigo Juan Carlos Lema, director de Cultura acá de Imbabura, a la ingeniera Paulina Bercuter, directora de MIS de acá de nuestra provincia, a nuestro querido amigo Francisco Campos, representante del GAD, el parroquial de Miguel Egas Cabezas, más conocido como Peguche, al representante de la empresa pública Cuicocha, a todas las personas, y permítame una ligera digresión, estimados amigos y amigas, un saludo cordial a todos mis compañeros expresidentes del Pau, que creo que se merecen un aplauso, ¿verdad? Así también a todas las personas que desde ya nos visitan, nos acompañan, y obviamente a los medios de comunicación, porque a través, si no estuvieran ellos, no pudiéramos informar de todo lo que está sucediendo aquí en Peguche, que se ha convertido en el epicentro de todo lo que va a ser el Pau Carraimi. Permítame primeramente, a nombre del abogado Gustavo Pareja, alcalde del Cantón Otavalo, de su cuerpo edilicio, tanto de las señoras y señores concejales, saludar a Peguche. Más aún, para mí es un doble compromiso y una
doble congratulación. Primero, por ser de aquí de Peguche, y segundo, por haber sido parte de los gestores de todo el evento, de este evento que va a los 21 años, como es el Pau Carraimi Carnaval Peguchitío. Así también felicitarte a ti, Fabián, a usted, señora Leslie, y vamos a coincidir con Gabrielita, con Juan Carlos, que todas las instituciones públicas vamos a poner el hombro en esta ocasión. Así que sigamos trabajando, felicitaciones una vez más y sigamos adelante. Que hay mucho talento y Peguche, una comunidad quichua de tejedores enclavada en el norte, en la Sierra Andina del Ecuador, nada más y nada menos va a tener a un artista de catadura mundial. Un poco hablábamos diciendo de que después de esto se va a hacer un análisis sociológico, antropológico. Viene un cantante de estos quilates a presentarse en una comunidad quichua, que no nos vienen ni a cantar ni en quichua ni en español. Nos vienen a cantar en inglés, en francés, que es, pero la música es universal. Y el esfuerzo que está haciendo Peguche encuentra un punto de quiebre, un punto de inflexión para mejorar el evento. Peguche está en el contexto mundial a nivel cultural, y eso nos debe congratularnos a cada uno de nosotros, no solo los que estamos aquí, sino los que nos siguen en los hogares, los que están trabajando en las ferias, los que nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos, especialmente aquí al pueblo de Peguche y a todos los presentes. Autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, directores, coordinadores y equipo técnico del Pau Carraimi Peguche Tío 2016, expresidentes, medios de comunicación y público en general. Antes que nada, agradecerle a Fabián Maldonado por la confianza que me ha dado a mí. Yo pienso que este componente del fútbol es el corazón del Pau Carraimi de todos los años. En cuestión de fútbol, estamos esperando la presencia para este año de 16 equipos, ya que se ha extendido los días de fiesta. Antes eran 10 días, ahora van a ser 15 días y podemos hacerlo con 16 equipos. Ya los equipos están ya algunos ya constando como ya inscritos, y asimismo esperamos también la llegada de los demás equipos. En el componente de básquet, asimismo, se va a hacer como cada año en la cuestión tanto masculino como femenino, el cual es, como encargado para este año está el señor Santiago Oña, que me gustaría que se ponga de pie, por favor. Él nos va a acompañar en el componente del básquet. Mismo que ya ha trascendido hasta el momento, hemos tenido unas grandes competencias a nivel también de élite, ¿no? En este componente nos va a acompañar el señor Marcos Lema, que es un oriundo de acá de la comunidad también. Está aquí presente su representante, el señor Edwin Terán, que también es de acá de la comunidad. Y tenemos también el componente, tal vez un poquito para este año, algo novedoso, que es el Paucarcito, en las categorías sub 9, sub 11 y sub 13. Esto para nosotros es un gran reto, es un objetivo que queremos fomentar más que todo en los niños, ¿no? Que a veces los dejamos apartados, pero yo creo que eso es también a futuro algo que no debemos descuidar, nuestros niños. En esta área está encargado también un oriundo de acá, de nuestra comunidad, el señor Cristian Cachihuango, que también nos va a acompañar en este objetivo. También tenemos el componente de atletismo. Es una expectativa y algo que para nosotros va a ser novedad, pero yo creo que este reto lo asumimos con mucho gusto. El atletismo, estaremos ya informándoles las fechas y las modalidades, es lo que puedo informar, y además también informar que este año no se ha escatimado de parte de la presidencia en la cuestión de los premios para el campeón, vicecampeón, tercer puesto y cuarto puesto. Para el primer puesto tenemos
La cuestión económica como premio serán $7,000, más la réplica del trofeo FIFA, más un toro y medallas. El segundo puesto será $4,500, más un trofeo, un toro y medallas. Para el tercer puesto serán $3,000, más trofeo y medallas. Y para el cuarto puesto serán $1,000. Es lo que puedo informar y, como dije, gracias por la confianza. Espero que todos vengan a disfrutar de este Paucar y los esperamos para que vibren con los partidos que serán de mucha competencia. Gracias. Autoridades presentes y público en general. Primeramente, quiero agradecer al comité organizador del Paucaraymi Peguche Tío 2016 por haberme depositado esa confianza para llevar adelante el componente educativo. De igual manera, expresar que es un honor de formar parte del equipo que está al frente de este magno evento, que es reconocido tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Haciendo un pequeño resumen de las festividades, el Paucaraymi Peguche Tío, por más de 20 años, ha sido el punto de encuentro de amigos, familiares, que luego de meses de arduo trabajo, alejados de sus seres queridos, retornan a la tierra que los vio nacer. La fiesta del florecimiento celebrada en Peguche se ha venido caracterizando año tras año por la realización de eventos de calidad, ya sean estos en el ámbito deportivo, cultural, turístico y social, siempre innovando, buscando nuevas propuestas para de esta manera seguir brindando a nuestros visitantes alternativas para disfrutar, propuestas de esta manera seguir brindando a nuestros visitantes alternativas para disfrutar de días de sano esparcimiento, recreación entre amigos y familiares. Dando continuidad con el trabajo realizado en años anteriores y tomando en cuenta las problemáticas de la sociedad actual, se ha visto necesario la realización de dos actividades durante los 15 días de duración del Paucar Peguche Tío 2016. El primero, organizar un seminario sobre identidad cultural y fortalecimiento del idioma quichua, ya que hemos visto que año tras año genera, cada generación va perdiendo nuestras costumbres, tradiciones y también el idioma del que nuestros padres nos han dejado una riqueza para nosotros. Como segundo punto, realizar un concierto pedagógico entre los días 6 de febrero con el lema No a las drogas, sí a la vida, que para esto estará encargado el artista internacional Alfa Blondi, que llevará este mensaje. Público presente, esta es la propuesta del componente educativo para el Paucaraymi Peguche Tío 2016. Muchas gracias. Buenos días, autoridades provinciales, autoridades cantonales y parroquiales, y asimismo los medios de comunicación, y agradecer a toda la comunidad de Peguche por estar apoyando y acompañando día a día para que se realice este evento que es el Paucaraymi, una de las fiestas reconocidas y casi decir una de las mejores fiestas en el norte del país. Como nuestro presidente Fabián nos decía, de que este año estamos innovando, haciendo una reingeniería en todos los temas, y una de las reingenierías que estamos haciendo con el objetivo de dinamizar y capitalizar recursos en la misma comunidad es el componente turístico, porque en realidad la comunidad de Peguche, ser cuna de músicos, artesanos, asimismo de muchos mindalés, se ha vuelto uno de los íconos a nivel internacional y reconocidos turísticamente, además de tener hermosos paisajes naturales como la cascada de Peguche. Estamos privilegiados para trabajar en lo que es la parte turística. Por esa situación, estamos llevando tres temas puntuales dentro de lo que es el Paucaraymi y tres actividades que se va a desarrollarse.
Una de ellas es el Seminario de Turismo de Aventura, uno de los seminarios que se va a realizar aquí en Otavalo, aquí en Peguche, donde vamos a tener participantes dentro del seminario de algunas universidades nacionales y asimismo de universidades provinciales y de la localidad. Vamos a tener participantes y las personas que quieran, que estén aficionados a aprender un poco de lo que es el turismo de aventura, están bienvenidos, donde vamos a tratar lo que es la realización de kayoning rappel, que se puede realizar en la cascada de Peguche, y otra de las cascadas hermosas que tenemos es la cascada de Taxopamba. También vamos a realizar lo que es el rafting. Con lo que es el rafting también estamos involucrando a la provincia. Vamos a realizar en el río Chota la práctica del rafting. Asimismo tenemos una hermosa laguna que es el lago San Pablo dentro del cantón Otavalo. También dentro del seminario se va a realizar lo que es prácticas de buceo de altura, que es uno de los atractivos que también está ganando espacios, buceos de altura en el Ecuador. También vamos a aprovechar el lago para hacer lo que es el kayaking y escalada de roca en Quantum Rooming. Para eso vamos a contar y más bien estamos coordinando con la Dirección de Turismo del municipio de Otavalo con el director Ricardo, ingeniero Ricardo Andrade, con la empresa Aventura Extrema de Ecuador, que es de Quito, y asimismo la comisión de turismo la coordinación de turismo del Pauca Raimi. Estamos coordinando totalmente y vamos a contar con capacitadores experimentados, capacitadores con licencia y todo. Esa es una de las actividades que nosotros estamos planteando, más bien estamos ya realizando para las fechas 19, 20 y 21 de febrero. ¿Por qué hemos puesto esas fechas fuera de lo que es el calendario Pauca Raimi? Porque hay bastantes eventos y la logística nos permite, y para un buen realización de estas actividades hemos visto de que se puede realizar esas fechas. Y con todo lo que, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto que estamos hablando es de que este año vamos a tener la presentación aquí en Peguche del grupo Alfa Bondi. Hay una acogida a nivel nacional y lo que es la parte sur de Colombia, hay una acogida y vamos a tener bastantes visitantes, y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Por esa situación nosotros estamos haciendo un levantamiento de información de las familias que pueden dar hospedajes acá en Peguche, 2-3 días de hospedaje que estamos buscando, porque la planta hotelera de Otavalo ya nos están indicando de que hay bastantes reservaciones y va a colapsar en lo que es alojamientos, y por esa situación nosotros lo que estamos realizando es levantamiento de información de las personas que puedan hospedar a las personas tanto en lo que es servicio de alimentación y alojamiento. Aparte de eso también vamos a incluir a las iniciativas de turismo comunitario que tiene la comunidad. Eso es otro punto que nosotros desde el Pauca Raimi estamos trabajando. El tercer punto que también está vinculado al segundo punto es de que para nosotros garantizar un buen servicio a los visitantes, estamos coordinando con el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo va a dar una licencia temporal para que las familias que estén interesadas puedan realizar esta actividad, porque a los turistas lo primero que tenemos que dar es un buen servicio y servicio de calidad. Y por esta situación tampoco podemos hospedarles en casas familiares que no estén capacitados. Por eso el Ministerio de Turismo está abriendo un link en su página para hacer una capacitación intensiva, básica, para que todas las personas que estén interesadas sean capacitadas. Eso es lo que estamos trabajando en lo que es la parte turística, y yo pienso que va a ser uno de los motores que genere recursos económicos dentro de la comunidad, y asimismo, ¿por qué no decir
dentro del Cantón Otavalo. Y esa es nuestra aspiración este año como Paucarreño. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de los distintos delegados y los distintos componentes a la vez. Ahora a continuación tenemos la presentación de las candidatas al Paucarñusta 2016. Transcurridos, aunque